Y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. Y hoy aquí estamos en Craftman, el videojuego más famoso en mi canal, pues porque no juego otro, literal. Entonces hoy estamos aquí y el reto de hoy es, si veo lava, el video termina. Y bueno, vamos con la intro. Por cierto amigos, la intro la hizo un suscriptor y su nombre es Master Gold Free Fire y nos hizo favor de hacer esta maravillosa intro. Así que pues ya saben, vayan a su canal y díganle, oye papu, gracias por esa intro tan hermosa, me deleitaste los ojos. Y gracias, me diste hermosura visual, me curaste los ojos, gracias. Porque es que esa intro está bellísima. Ok, estamos en un bioma de nieve, así que es muy difícil ver lava, eso va a hacer que el video dure mucho. Pero no quiero que dure mucho, así que voy a conseguir madera. Y el reto de hoy es el de la lava, pero nuestro segundo reto es conseguir oro. Porque al principio dije, vamos a conseguir diamante, pero el diamante es muy difícil. Así que vamos a entrarnos al mundo de las cuevas para poder conseguir oro. Y pues poder jugar más tiempo, ¿me entiendes? Porque tengo la meta de conseguir oro y la meta de no ver lava. Y eso va a ser difícil porque voy a ir en una cueva. Así que genial, premio doble. Y bueno, vamos a crear aquí nuestra mesa de crafteo. Y algunos palos. Ok. Vamos a poner aquí nuestra mesa de crafteo. Y vamos a crear un pico y una espada, sí, ¿verdad? Bien bonito, bien bonito. Y un cofre por si las moscas, ¿no? Entonces ahora hay que encontrar una cueva. Por cierto, amigos, nunca había visto un bioma de nieve en Craftman. O sea, los he visto en Minecraft, pero en Craftman jamás. Así que les voy a estar dejando la semilla en la descripción para que puedan jugar, ya saben. Y pues estar aquí. Porque qué bonito. Una cueva. Y por cierto, vamos a matarte de esa vaca. Ataque por las nalgas. No, se quedó trabada. Lo siento, es que buen anuncio. Muere. Y en los videos trato de hacer, de ser menos tonto. Porque siempre en los videos hablo puro tonto. Ay. Y no quiero hablar como tonto, quiero que se diviertan viendo el video. Ok, oh por Dios, aquí hay una cueva, así que vamos a entrarnos. Oh por Dios, qué cueva más grande que salimos aquí. No puede ser la mejor cueva que haya visto en mi vida, por Dios, mundo, gracias. Ay, diablos, ya me hice daño por caída. Perdón si se queda trabado a veces, es que tengo mucho lag. Porque yo pongo en mejor calidad los videos, porque hay youtubers que ponen mala calidad solo para que no tener lag. ¿Y qué importa el lag? Mejor que se vean bien los videos, ¿no? Necesitamos una mejor cueva. Ya hemos preparado, ya llevamos comida, cofre. El cofre es muy importante, mucha gente lo ignora, pero es muy importante. Vamos a intentar caer en esa agua y diablos. Necesitamos conseguir eso. Necesitamos una cueva para ir por nuestro oro. Cherro. No me importa la redstone. No me importa la esmeralda. Creo que no hay esmeraldas, pero no me importa el diamante. Me importa el oro. Necesitamos oro. Bueno, el diamante sí me importa, pues, pero quiero oro, pues. Quiero oro. ¿Dónde está mi oro? Tráiganme el oro. Ay, no encuentro ninguna cueva. Pero ya saben, si la vida te da limones, haz jugo de manzana. Así que vamos
a hacer nuestra propia cueva, porque si la vida no los trae al mundo bueno, nosotros traeremos el mundo bueno a nosotros. No sé qué dije, pero ustedes ignórenme. ¿Dónde hay oro? Yo me acuerdo que vi un video que decía que hay oro muy cerca de la bedrock, así que vamos a ir por la bedrock, ¿no? Para pues conseguir oro. Y el diamante y el oro están muy cerca de la bedrock. Y el diablos, un anuncio y dura 5 segundos. Ok, pero lo cortamos por el poder de Santi Alien 13. Por suerte, amigos, gracias por darle mucho apoyo a los últimos videos. Y gracias, de verdad. Los quiero. ¡Oh! Hierro, hierro, eso va a servir. El hierro está... es nuestra señal. ¡Ay, no! ¿Yo qué estoy haciendo, idiota? Lo que necesito es hacer una espada, ¿no? Sí, la espada. ¿Y qué necesito? Un palo, ¿verdad? ¿Todavía tenemos madera? No, tendré que salir por madera. Para poder, ¿cómo se llama esto? Hacerme un pico y poder minar el hierro. Porque creo que el hierro, si no estoy mal, el hierro se puede... solo se puede picar con pico de piedra y nosotros solo tenemos de madera y todo cutre. Así que vamos a elevar el nivel, ¿no? Hagamos esto. Ay, amigos, no quiero que el video se haga muy largo. Bastante oro, ¿verdad? Bastante hierro. Como para ser la primera vez en este mundo. Esto de seguro nos hace un peto. Y bueno, ahora... ¿ya se acabó el hierro? Ok, ahora vamos a... Bestia, me dio un susto. Era un anuncio. Like si te mató del miedo eso, literal. Necesitamos más piedra. No, bestia, qué miedo. Estoy aquí solo en un cuarto oscuro. Qué miedo, vato. Eso me asustó demasiado. A ver, necesitamos una mesa de crafteo. Es que no me pasa, de verdad. No me pasa que haya gritado así. No grité, pues, pero... Pero qué miedo, de verdad. Wow, si nos vuelve a aparecer ese anuncio... Creo que no me va a asustar tanto, pero bueno, aquí hay un horno. Ok, ahora vamos a poner el horno aquí y luego regresamos por nuestro hierro. Y necesitamos madera, pero ya tenemos, así que... Tenemos todo como para... De verdad no me pasa que me asusté. Me asusté demasiado. Ahí está, ya luego venimos por ti. Para mientras voy a buscar oro. El hierro viene por acá, así que este es el momento. De verdad, mi corazón no deja de latir después de ese anuncio. El miedo de mi vida, me asusté demasiado. Yo dije, ya me apareció aquí el Aishuwoki. Y es que a mí sí me trauman los videos. ¡Otra vez me asusté! ¡Diablos! ¡No quiero ver ese anuncio nuevo! ¡Ay! No, de verdad, ya me asusté mucho, ya no quiero ver ese anuncio nuevo. Alguien, quítelo. Bestia, ya no se metan a Craftman después de esto. Es que, verdad, si ustedes no se asustaron con eso, tienen corazón de tigre. Ok, todavía se está cocinando. Pero al parecer ya es de noche, diablos. Seguiré cavando, pero vamos a cubrir aquí.
Así ya ningún zombie puede entrar y atacarme por detrás. Lógica, ¿no? Lógica. Necesitamos encontrar por lo menos un poquito de... ¿cómo se llama esto? Carbón. Para hacer antorchas porque no veo nada. Nuestro pedido. Ok, con esto creo que ya nos hacemos un peto. Pero que okay, solo hay una manera de comprobarlo. Sí, ¿qué nos hacemos? El casco, las botas y el... Vamos a hacernos esto porque creo que es lo más importante. Y... ¿no nos alcanza para un pico? No. Pero una espada sí. Y ya saben, las espadas sirven mucho. Si me vuelvo a aparecer ese anuncio aquí todo de noche, yo de verdad me da un infarto. Me da un infarto. No es que de verdad, tengo el presentimiento. Algo me dice que este anuncio va a aparecer y yo me voy a traumar. Porque es que estoy solo en un cuarto, amigos. Solo. Y aparece ese niño como con cara de... Ah, ya me había asustado que era ese anuncio. No, quitamos esto. Bueno, por lo menos es un nuevo anuncio y no ese. Ya es algo, ¿no? Ya es algo. Ya que tenemos más hierro, a cocinar. Y tenemos para... sacrificamos nuestros palos. Ahí está. Ok, eso da un poquito de luz. Y ok, amigos, este video jamás va a terminar. Nunca voy a encontrar lava. Así que este es mi plan. Si no encuentro oro, pues no me importa. Yo tengo que bajar hasta encontrar oro. Sí, carbón. No, si esta es la última capa. Sí, de aquí es pura bedrock. Aquí hay carbón. Amigos, si ustedes... Creo que le voy a subir el brillo en la edición porque no veo nada. Oh, wow. Ok, ahora está dando mucho este anuncio. Y eso es bueno porque ya no están dando ese anuncio perturbador. Amigos, no quiero que esté... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Creo que no lo puedo picar, pero igual lo intentaré. Es... Sí, definitivamente no lo puedo picar. Pero esto siempre está cerca de el... de la lava, pero a la vez de... Sí... Está cerca del oro. Y es que no me importa que no pueda picar el oro, solo lo quiero ver por primera vez con mis ojos. Y lo peor es que no quiero, amigos, que se me acabe este pico. Porque es que si no, ya no tenemos otro y tendremos que volver a subir. Miren, si por alguna razón se me acaba este pico, voy a cortar mientras subo. Porque qué aburrido ver cómo subo, ¿no? Para mientras aprovechémoslo. Hay bedrock por todos lados, pero no encuentro nada de mi corazonada me dice que está por aquí. ¿Cómo se llama esto de oro? Ay, amigos, ¿cuándo se va a terminar este video? Cuando veamos lava, ¿no? Ok, ¿eso qué es? ¡Qué miedo! ¿Qué es esto? Ah, sí, nuestro caminito. Bueno, amigos, voy a cortar mientras subo.
Y ok, aquí estamos. Y les digo una cosa, me topé con ese anuncio por lo menos 5 veces. Y ok, tengo un... aquí puse un cofre donde guardé toda la roca que conseguí, porque conseguí bastante. Pero lo vamos a romper porque solo quería mostrarles cuánta roca que tenía. Ok. Y ya es de día. Así que vamos a buscar otra cueva. Porque crear tus cuevas no es una buena opción. Bueno, al menos en mi caso. No conseguimos oro, amigos. Pero necesitamos una cueva más. Les apuesto que en otra cueva debe haber. Cuando hay hoyos así, significa que hay cuevas cerca. Aquí debe haber una cueva. Aquí debe haber una buena cueva. Solo es cuestión de encontrar esta cueva buenísima. No nos lleva literalmente a nada, ok. Es que quiero una cueva grande. ¿Dónde encuentro de esas, amigos? ¿Dónde? Pónganme en los comentarios si se saben algún truco para encontrar cuevas mucho más rápido. Es que aquí debe haber una sola cueva, por lo menos una. ¿Qué es esto? ¿Por qué todo el mundo se está incendiando? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ay, diablos, amigos, diablos, tenía que ser. Okay. Diablos. Por cierto, amigos, ¿cómo están? Gracias porque ya somos casi 3,000 suscriptores y eso me hace muy feliz. Espero que te hayas quedado al final de este video. Y pues gracias por tu suscripción, porque sé que te suscribiste. Y si no, ¿qué estás esperando, amigo? ¿Qué estás esperando? ¿Que te inviten? Nada, amigo. Suscríbete ya. No seas así, pues. Y bueno, también dale like por ese árbol. Miren ese árbol sin ramas, pobrecito. Y también dale like por esto.